Top 6. La tierna reacción de Lucerito Mijares cuando le ponen un filtro que deforma su rostro. Hola, les comento que Lucerito Mijares compartió un momento de suma sencillez y con un gran sentido del humor causó las carcajadas de sus seguidores. Desde que Lucerito Mijares decidió dedicarse al mundo del espectáculo, sus fans la han recibido muy bien. Recordemos que Lucerito tiene poco de haber abierto su cuenta de Instagram, la cual ya cuenta con más de 200.000 seguidores. Y aunque por el momento la cantante no ha hecho su debut en solitario, ya tiene una gran cantidad de fans que aplauden cada canción que canta con sus papás, como en el concierto pasado que estuvo con Lucero y Mijares, donde se robó las miradas de los fieles fans de sus famosos padres. Ahora, desde su cuenta de Instagram, Lucerito compartió un video junto al actor Emiliano Gatica, quien se presume es uno de sus amigos más cercanos, mientras jugaban con los filtros de la plataforma sociodigital. En el audiovisual aparecen ambos jóvenes riéndose y gastándose bromas como buenos amigos. En una primera historia, Lucerito Mijares aparece junto al joven Gatica con un filtro que es sumamente popular entre los usuarios de Instagram y TikTok y que deforma el rostro para tener cierto parecido con el personaje de la Era del Hielo, Sid, el reencuentro con Lucero Mijares, escribió el joven de 19 años sobre el audiovisual. Con una chamarra de mezclilla y una blusa blanca sencilla, Lucerito fue captada riéndose muy divertida a causa de su apariencia deforme gracias al filtro. Posteriormente, en una segunda historia retomada del perfil de Emiliano, ambos amigos aparecieron en lo que aparentó ser una reunión familiar, riéndose porque olvidaron lo que iban a decir ante la cámara. "Se me olvidó", expresó Gatica en el video. Automáticamente, Lucerito estalló en risas y ambos comenzaron a carcajearse. "Ya te extraño, Lucero", continuó Emiliano, ahora desde un mensaje escrito en la plataforma digital, a lo que Lucero contestó con un cariñoso "yo te extraño más". Poco a poco, Lucerito ha mostrado nuevas facetas tanto a sus seguidores como a sus nuevos admiradores. Hace unos días mostró su gran transformación a causa del maquillaje, una imagen que se volvió viral luego de que su amigo, el actor Rogelio Suárez, compartiera una fotografía junto a Lucerito. Esto el fin de semana pasado, cuando acudió a la obra de teatro musical La Jaula de las Locas. Y bien, ¿por qué crees que Lucerito Mijares tiene tantos seguidores en Instagram? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.